Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Quería decirles algo. Yo chequeo las prédicas. La semana pasada escucho mis prédicas. A veces se le escapa a uno algo. A veces pues dejamos de decir algo. Y yo creo que es bueno recapitular. Yo creo que es bueno ver qué es lo que dijimos y si hay algo que corregir, hay que hacerlo. Curiosamente, la enseñanza que se envía a la iglesia durante la semana hablaba de la adoración a Jesús. Y en la prédica pasada, esto es lo que yo quería decir, estábamos hablando de idolatría, estábamos hablando de la conexión entre la idolatría y la hechicería, porque es sincretismo. Y hubo un momento en que yo les dije que a Jesús no se le adoró. Bueno, a lo que me refería cuando niño, Jesús fue adorado cuando niño, es obvio, todos lo sabemos, lo vemos toda la Semana Santa. A lo que me refería es que nadie iba a ser un muñeco de Jesús cuando niño y se iba a ir a otra ciudad a adorar a Jesús. O sea, estos hombres sabios que vinieron a traerle mirra, incienso y oro a Jesús, no fueron, vamos a sacarle una fotocopia a Jesús de bebé para llevarlo a nuestro pueblo para también adorarlo. A eso me refería, no lo hubiese permitido ni los padres, no lo hubiesen permitido porque eran judíos. Era un problema para ellos adorar imágenes, los podían asesinar, los podían matar, los podían apedrear. ¿Okay? Me refería a que no es correcto adorar imágenes de un bebé, de Jesús, sea como le llame. El tema de hoy tiene una relación también. Hoy vamos a hablar de hechicería. Hemos estado viendo la serie Entendiendo el Pecado y hoy vamos a hablar de hechicería, pero también lo vamos a ver de otro punto de vista. Y para mí y mi familia el tema de hechicería ha sido bien cercano. Lo he visto bien cercano desde mi niñez. He visto desde mi niñez, fui parte de acompañar familiares a enterrar cosas, como fui parte de ver en la parte de mi familia hombres que practicaban ocultismo y que lo que ocasionaron, y esa es la razón por la que estamos hablando Entendiendo el Pecado. Si la gente no entiende qué es hechicería y van a minimizar el leer cartas del tarot o hacerse leer las manos o sabe Dios qué, o ir a los brujos porque todo el mundo lo hace, mira, con lo que te contaminas no lo ves, lo vas a ver después en tu vida. Muchos en el mundo latino estamos tremendamente contaminados con hechicería y no nos hemos dado cuenta. Porque el trabajo del enemigo es contaminarte con él en lugar del Espíritu Santo, para que al final de tus días se te lleve a muerte y destrucción. Para poder entender este principio tienes que quitarte el miedo de encima. Tienes que leer la palabra de Dios. Yo a veces traigo videos, les traje videos de cómo se movía la Santa Muerte en una iglesia. Les traje videos de cómo la gente, porque si Jesús nos mandó a echar fuera demonios, ¿de quiénes teníamos que echarlos? ¿Del pueblo de Dios o del pueblo de afuera? Claro, porque el pan de la liberación es para los hijos. Ah, pero yo no tengo esos problemas, pastor. Qué bueno, te felicito. Asegúrate que no sea miedo, porque es parte del trabajo que Jesús vino a hacer. Él vino a traer libertad a los que estaban cautivos, sus hijos. Observa bien en la Biblia. Jesús hacía delante de todas estas cosas. Satanás, muy astuto, levantó un mundo latino lleno de miedo. Desde chiquito, tu papá y tu mamá lo único que hacían era plantarte miedo. Si no te comes el brócoli, voy a llamar al cuco. Y ay, viene el cuco, me como el brócoli. Si no te quedas dormido, te va a agarrar las patas el duende. ¿Quién no iba a crecer con miedo con eso? Y sin hablar de rebeldía, que es lo que vamos a hablar hoy.
Si en tu país te hubiesen dicho, mira, el policía está ahí para protegerte, tú hubieras crecido, oh, voy a llamar a la policía cuando pasan problemas. No, tu mamá te decía, si te portas mal, voy a llamar a la policía. ¿Con qué idea ibas a crecer? Y si, imagínate, de la autoridad. Por eso somos un país contaminado, somos una nación, pero somos naciones contaminados con rebeldía porque el temor de hechicería nos fue implantada y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo ibas a respetar a tu marido cuando tuviste un padre que tu mamá te decía, si te portas mal, voy a llamar a tu padre? En lugar de decirle, tu papá te ama. A mí me encanta, me marcó mucho lo que dijo Paolo de chico. Me marcó muchísimo dentro de todos los errores que uno comete como padre, porque lamentablemente, ¿cuántos fueron a la universidad para ser papá? Mamá tampoco. Entonces tuvimos que aprender tirándonos a la piscina, ¿no? Pero a mí me marcó cuando él dijo, cuando mi papá ronca, yo duermo tranquilo, porque sé que está ahí. Pero también escribió en un papel para el Día del Padre, en inglés dice, My dad is a very reliable man, but you don't want to be there when he's mad. Decía, mi papá es un hombre en el que puedes confiar, en el que puede, cuando lo necesitas, él va a estar ahí, pero no te va a gustar estar ahí cuando esté enojado. Sí, viste, de alguna manera pusimos miedos y temores en los nuestros. ¿Cuántos saben por qué un perrito te muerde? Es bravo ese perro. No, 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 no. Mírale bien la cola. El perrito está asustado. Muchos de nosotros reaccionamos de una manera violenta porque tenemos temor. La rebeldía no es otra cosa que romper las leyes impuestas por Dios y por la autoridad porque tenemos temor. Ahora vas a entender por qué Jesús dijo, yo no les he dado espíritu de temor. Estamos tratando de entender el pecado. Y ahora vas a entender el por qué Dios no quiere que te metas en temas de hechicería. Te voy a contar algo que sucedió en mi familia. Perdón. Que yo vi, logré ver. Tenía un tío, parte de mi padre, que tú lo veías. Parecía un pan de Dios, y creo que lo era un buen hombre, pero Satanás logra engañar a los seres humanos. Y creo que lo logró engañar a él, y él practicaba espiritismo. El espiritismo funciona de esta manera. Dicho ese paso, quiero que sepas que predicar estas cosas no son fáciles. Satanás no quiere que la gente vea este tipo de cosas. Y yo lo sé muy bien y por eso necesitaba un grupo de oración y gracias por estar orando ahí. Son temas que Satanás no quiere que tú sepas. Para los que vieron aquí las manifestaciones en la iglesia, entre nosotros, ¿cuántos años de tu vida pasaron sin que tú supieras que había algo metido ahí que no provenía de Dios? ¿Y quién lo escondía? Por eso nuestro Dios es luz. Satanás es oscuridad. Él quiere mantener al ser humano en oscuridad. Por eso el Espíritu Santo te llevará a toda verdad. ¿Por qué el Espíritu Santo te lleva a toda la verdad? A toda verdad. No solamente la verdad bíblica, sí, te lleva a tu verdad bíblica, te va a hablar a través de la Escritura, pero también te va a llevar a verdades de cosas que han ocasionado problemas en tu vida que tú no sabías. Yo cuando niño fui a visitar brujos y yo era de este tamaño. Bíblicamente eso ya me exponía a mí a ser contaminado en el mundo espiritual.
Peor aún cuando tú dices, no, pero si tu amiga te dijo, no, mira, se te va el marido, hazle un entierro. Yo conozco una bruja que nunca falla. Y la historia la vas a ver después. No es la historia de Perú, de México, de Colombia, de Venezuela, de los países que estamos acá. Sí, señor. Y aún en este momento que yo estoy hablando de eso, el enemigo empieza a trabajar en la cabeza de las personas. Es impresionante cómo lo he visto por años. Tengo unos videos cuando recién empezamos en la iglesia, cuando empezaba la manifestación del Espíritu Santo y Dios a sanar. ¿Cómo sabemos de que lo que nos visitaba era el Espíritu Santo? Muy simple. Había frutos. Si tú pudieras ver el mundo espiritual en este momento, cuando estamos adorando, porque cuando estás adorando, digo, Jesús, ven, Espíritu, ven. ¿Qué sucedió ese día, Raúl? Vino el Espíritu Santo, te hizo libre. ¿Me entiendes? Un día vino el Espíritu Santo, te salvó. Otro día vino el Espíritu Santo, te hizo libre. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos de qué nos estaba haciendo libre. Tenemos una idea. Y Dios te lo va a hacer saber. Las veces que hemos pasado por el tema profético, Dios nos ha hecho recordar cosas que habían sucedido en nuestras vidas cuando todavía no éramos cristianos. El profeta te estaba indicando a ti cómo había Dios sanado y todavía no eras cristiano. Problema. Dios es bueno, Dios es fiel, pero el pueblo de Dios necesita estar concientizado que el mundo espiritual está contaminado de tal manera que nosotros estamos siendo expuestos. Tu problema mayor no es el COVID-19, porque antes del COVID-19 ya habían problemas que le ocasionaron problemas a muchas personas en la escritura a través de la hechicería. Y este tío mío decidió en su vida meterse a esta práctica ocultista, de espiritismo. Y él tenía sus grupos de personas, se sentaban en una mesa y pues llamaban a las personas muertas. Y yo era muy pequeño, mi padre me contaba, nunca fue parte de eso, gracias a Dios. Mi padre me di cuenta que había sido tratado de ser contaminado por muchas. Lo invitaron para ser masón, mi padre dijo que no. Mi tío sí entró en la masonería, murió muy mal. Problemas de adulterio, la mayoría de masones tienen problemas de adulterio, hay mucho machismo, el machismo es un espíritu. Y de ahí, pues, hubieron problemas. Recuerdo cuando fui a predicar a mi otro tío de Jesucristo, me dijo, yo hablo con tu abuelo todos los días. Y yo le dije, mi abuelo murió cuando yo nací, tío. Le dije, es más, ahora soy cristiano, los masones creen en todo. Le dije, ese libro que está en tu mesa es una Biblia. Sí. Si tú crees en todos los libros, porque tú eres masón, pues vas a creer también en ese libro. Sí, me dijo. Agarré y lo llevé a un par de versos bíblicos. Al final me dijo, uy, es una palabrota que se usa en el Perú, ¿con quién estoy hablando? Le dije, ¿quieres saber con quién estás hablando? También está ahí. Satanás se hace pasar como ángel de luz. Si es que lo viste. Si no lo viste, él está trabajando en la vida de muchos, generacionalmente, porque tu abuelo, tu tío, tu papá, tu mamá, algo hicieron. Entonces, pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que haber caído en mí? Bueno, recuerda cuando le dijeron a Jesús que echaba demonios por Belcebú, recuerda la respuesta de Jesús. Tengo buenas noticias para ti. Le dijo, si yo echo demonios por Belcebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Dios estaba hablando de un ejército de gente que Dios iba a levantar
y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, que venía de una cuna hechicera. Y es por eso hoy vas a ver en la televisión gente que pone su mano sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Por eso vas a ver en la iglesia que más de una oportunidad hicimos lo mismo y la gente es libre. Gloria a Dios por eso. ¿Estás entendiendo por qué es importante hablar de esto y por qué es importante? Entonces hay que practicar hechicería para que Dios levante una generación. No, hermano, eso fue por la misericordia de Dios y porque Dios tiene un plan de levantar un ejército de Dios. Las veces que poníamos ese tema, se manifestaban los espíritus aquí, se lo digo claro, y decían, esa canción no, ese tema no. ¿Por qué no? Porque estaba profetizando lo que viene. Un ejército de Dios que no tiene miedo al enemigo, que sabe cuál es su Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, debemos entender eso. Y hoy, curiosamente, porque lo siento en el ambiente, y en este momento te puedo decir que en esta mañana hubo este espíritu moviéndose en los hogares. Se llama hechicería como rebeldía, como rebelión. ¿Lo puedo oler? Esposas rebelándose contra Dios y contra los maridos, hijos rebelándose contra sus padres, hombres y mujeres hablando mal de sus pastores. Lo puedo oler. Si pediría que en este momento te pusieras de pie, si lo que estoy diciendo es cierto, lo harías. Ponte de pie si lo que estoy diciendo es cierto. ¿Has tenido que lidiar con ese espíritu hoy? No eres tú. No es tu esposa. No son tus hijos. No es tu papá. No es tu mamá. Mientras yo servía a Dios, en mi casa había un espíritu de rebeldía. Y cuando fui a predicarle a mi padre ya semi muerto, puedes tomar asiento. Me dijo, todos esos pastores son unas M's. Y dije, hay uno más. Si yo hubiese terminado, en lugar de siendo pastor, hubiese terminado siendo ministro de Canadá, te aseguro que toda mi familia hubiese viajado aquí a estar en la ceremonia donde el primer ministro Ernesto Vidal. Pero como simplemente fui... pasé a ser un pastor, no vino ni el gato. No sé si te diste cuenta de lo que estoy diciendo. El primer ministro de Canadá es un mocosito que todavía creo que todavía no se sabe limpiar ni el trasero, que no sabe qué hacer con el gobierno. Dios está levantando gente de Dios, real sacerdocio, pueblo santo de Dios, para demostrar el poder de Dios, y lo hizo, y de eso no se enteró nadie. ¿Cuánto le pagamos a Morris Seguro para que te sanara? ¿Cuánto le pagaste a Dios para que te sanara? ¿Cuánto podrías pagarle para que te sanara? No podría. Entonces la iglesia tiene un poder y tiene un valor incalculable. Tú no eres cualquier cosa. No dejes que el enemigo te contamine con rebeldía y te haga pensar que tú eres igual que un cualquiera de afuera, porque no lo eres. La Biblia le llama real sacerdocio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. No está hablando de los zapatos del pastor. No es el pastor el único que lleva la palabra. Ante los ojos de Dios, las cosas son muy diferentes. Y entonces cuando Él venga, van a ser muy diferentes también. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Tenía que entrar ahí. Pero a mi padre contarme todo lo que pasaba en ese hogar, un día, sabiendo que yo ya era cristiano, me dijo, interesante, mi padre no era cristiano todavía, y usó el término exacto para la necesidad del momento. La hija de mi tío se contaminó con un espíritu a través de la práctica ocultista.
mi padre me dijo esto: ella está endemoniada. Le dije, sí, porque las prácticas ocultistas atraen espíritus inmundos. Cuando vas a visitar a un brujo, atraes espíritus inmundos. Sí, a esa parte va a predicar Paolo, el pastor, quizá Paolo la próxima semana. No, la parte que atrae espíritus de hechicería a la iglesia es la rebelión de la iglesia. Cuando tú dices, ¿qué me va a decir el pastor que tengo que ir a la iglesia? Eso se llama rebelión. Eso va a traerte problemas. Hay veces en que gente me llama, mi esposa está enferma, y yo veo que es rebelde. A mí ya no me llama la atención y tampoco voy a orar por eso. Porque si no entendiste una vez que hay un orden de Dios y que lo opuesto es rebeldía, y lo vamos a ver hoy en la Escritura, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Tendrá que Jesús ir a la cruz otra vez por ti? ¿O tendrás tú que ir a los pies de Jesús y arrepentirte? Hoy, mi intención al traer esta prédica es que usted entienda que hechicería no es solamente ir a los brujos. Yo traje hechicería a mi hogar cuando no era obediente. Hemos llenado nuestras ciudades, hemos dado poder a la hechicería. Y por eso, ¿dónde vas? Aquí también, no sé si te has dado cuenta. Impresionó ver una casa, le leemos la mano, el pie, no sé, lo que quiera. ¿Que me lean el hombro? No. Y cuando empecé a ver esto, dije, wow, qué interesante. Y eso es lo que vamos a ver. No sé qué fue de la vida de mi prima, asumo. Yo quise decir que si mi tío no conoció a Jesús, estaba cometiendo una abominación ante Dios. Y no lo sabía. Era un buen tipo. Era muy buen tipo. Ellos empiezan a llamar a los muertos. Y de pronto los muertos se manifiestan a través de muchas cosas. Pero una de las maneras como se manifiestan se llama ectoplasma. Ectoplasma es una especie de leche cuajada que sale del oído o de la boca de las personas y toma la forma del rostro de las personas. Esta es mi abuelita. No se deje confundir, hoy están, hasta en la televisión están haciendo eso. Y usan las emociones tanto como lo usan en la idolatría. Y viene el medium, por eso lo vamos a leer en la Escritura, y te dice, tu mamá está viva, es un ejemplo. Tu mamá, huele café. A tu mamá le gustaba el café. Y tú dices, sí. Y también le gustaba la ropa de color amarillo. Y tú dices, sí, justo en este momento está vestida de amarillo. Y tú empiezas, mi mamá está aquí. Porque usan tus emociones. Por eso le contesté a mi tío, conforme a la palabra. Y él dijo, ¿y ahora? Y después, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué debo hacer, sobrino? Le dije, arrepiéntete. Entraba por su casa. No lo veía años. Y el Espíritu Santo me dijo, adulterio. Me senté a su sala, le dije, no tenemos tiempo. Hola, ¿cómo estás, tío? Yo me tengo que ir, o me tenía que ir. Entrando por tu casa, yo soy cristiano ahora, no nos vemos. El Espíritu Santo le habla a los cristianos. Y el Señor me dijo que tú estás en adulterio, estás a punto de morir, te queda poco tiempo. Si no te arrepientes, te vas a perder. Pero tú todavía, aún estando así enfermo, con cáncer, estás a punto de morir. Y es muy posible que te pierdas eternamente. Para los cristianos que le dan muchas vueltas, es un alma, hermano, si se pierde se va a perder eternamente, y Dios los ama. No tenga miedo de decirle a la gente cuando el Espíritu Santo le diga, ¿sabes qué? Estás bajo tu espíritu. ¿Sabes lo que me dijo? Miro para acá, miro para allá, que nada me escucha. Y me dijo, eso es cierto. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Le dije, mañana regreso, toda la noche voy a empezar a pedir perdón a Dios. Y el día siguiente regresamos. Recibió a Jesús. Se arrepintió de mi hermano. ¿Cómo nos llegó a mentir Satanás de tal manera que caímos en adulterio y en fornicación una y otra vez? Una y otra vez. Y destruimos nuestras familias. Y destruimos a nuestros hijos. Y destruimos la sociedad. Y
como que nada ha pasado. Muchos de los que están acá, Dios está restaurando y quiere restaurar el daño que se hizo a través del adulterio, de la fornicación en su vida, en la vida de tu familia, de tus abuelos, de tus padres, de tus tíos. Dios no está buscando un pueblo perfecto. Dios está buscando un pueblo que se humille, que diga, sí, estoy dolido y necesito que me ayudes. Para eso oramos. No oramos porque somos buenos. Y a las 2 semanas se fue. Él también practicaba ocultismo. La masonería no es otra cosa que una práctica ocultista. Si usted estuvo metido en temas de masonería, sus padres, usted está bajo una maldición, por lo general le traen hijos enfermos y por lo general hay más de una mujer en ese hogar. Porque hay un espíritu machista. No se aceptan a las mujeres en los rituales masónicos. No tenga miedo de decir, porque es una verdad. ¿Pero qué es hechicería? ¿Qué es hechicería? Vamos a ver sinónimos de hechicería. Hechicería es ocultismo, práctica de la magia con la que se pretende sanar. Dí conmigo, sanar. Sanar. Por eso que la gente va a los brujos cuando va a la iglesia y no encuentra respuesta. Porque en Dios se espera, espera en Dios y Dios hará. Cuando vas a un brujo es automático. Sí, pero ahora tienes 2 problemas. Tienes una pseudo sanidad y te robaron el alma. Tú escoge. Si no te arrepientes, te vas a quedar. Pretende sanar o dominar, di conmigo, dominar. Y controlar las fuerzas de la naturaleza y los poderes. Ocultismo, hechizo, conjuro. ¿Qué hace el hechicero? Sinónimos. Estar embrujado, estar encantado. Si usted hoy entiende el Evangelio y no lo entendía hace años y por siglos su familia no entendía el Evangelio, es porque algo los encantó. Y seguíamos a los ídolos mudos y a todo lo que nos hacían hacer, póngase de rodillas, párese, métale una cachetada al que está al lado suyo, vuélvase a sentar. ¿Cuántos recuerdan todo eso? Camine de rodillas aquí, va a ser sano, prenda 50 velitas. ¿Usted lo haría ahora? Porque ya fue libre de ese hechizo. Hay gente, y espero que nos estén escuchando, y quiero entrar a tu razón para que logres entender de que Dios nos hizo libres. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Libertad y encantamiento no son lo mismo. Y sí, tienes un yugo ligero, como el que hablamos la semana pasada, pero dentro de ese yugo ligero tú eres libre. Que ese yugo te lo puso Jesús. Otro sinónimo, estar fascinado. Fascinado. El que está fascinado no le importa nada, se olvida de todo, está fascinado. Estás con un zombie, te llevan para aquí, te llevan para acá. ¿Qué tienes que hacer esto? ¿Qué tienes que hacer esto otro? Eso no es obediencia, es hechicería. Que obedece, obedece él mismo, pero sabe por qué obedece. Por eso hablamos de sincretismo la semana pasada, quería que vieras. Vamos a 1 Samuel 15:23. Para te hablé y te dije, la adivinación es rebelión, es hechicería. No traiga hechicería a sus iglesias, no traiga hechicería a sus hogares, sométase a lo que dice su papá, sométase a lo que dice su mamá. Y aquí vamos a ver que hasta Dios le dice sométase a los ancianos. Y a qué se refiere. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, esta Reina Valera 1909, y como ídolo idolatría es infringir, refiere a la palabra. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí la historia está más atrás, no te la voy a contar, búscala tú.
Pero aquí lo que Dios está diciendo, y vamos a confirmarlo, vamos a leerlo otra vez, porque como pecado de adivinación es la rebelión, es la rebeldía. ¿Usted es rebelde? Todavía no me han contestado muchos. Bueno, tenga cuidado, porque lo que debe estar moviéndose en su hogar es adivinación y hechicería. Biblia Jubileo 2000, el mismo verso, pero de otra manera, porque la rebelión es pecado de hechicería. Lo dice más en la versión anterior dice adivinación. En la Biblia Jubileo 2000, porque la rebelión es pecado de hechicería, te dice bien claro. Rebelión, pecado de hechicería. Usted se revela a la iglesia, no se revela a los hombres, no se revela al pastor, se revela a Dios. Por consiguiente, ¿qué trae? Hechicería. ¿Y qué trae la hechicería? Ay, pastor, mi amiga murió. Quemada, quemada, negrita, negrita, se iba poniendo negrita, 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 carbón, carbón, se murió, ningún médico lo pudo ayudar. Eso es hechicería. Mi madre tuvo una vecina con dos niñitos. Se rebeló, tomó un doctor como marido, para que veas que es lo que sucede. Tuvo dos niños, vino la. La esposa original le dijo, me quitaste a mi marido, te voy a hacer brujería. ¿Y qué pasó? Lo mismo, empezó flaquita, 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 la llevaron a Estados Unidos, no la encontraban, pero nada. Hasta que se murió. Uno, porque la paga del pecado es muerte, te puede matar, sí señor. Para aquellos que piensan que están jugando con Dios, esto no es un juego. Por la misericordia de Dios, muchos de los que estamos aquí, estamos vivos todavía. Y así vas a encontrar, un día vi en un video un hombre que le habían hecho, sabe Dios qué tipo de brujería, la mujer se fue con otra mujer, y un brujo dijo, lo voy a traer de regreso. Y el hombre, no sé si has visto cuando tú estás caminando y tu perrito te sigue. No había ninguna diferencia entre ese hombre, porque lo que habían hecho a través de la brujería era hacer que él obedeciera a su esposa. No era otra cosa que un perrito, solo faltaba que le pusieras un... Lo habían hechizado. Quiero que entiendas eso. Ahora, si estás en la iglesia cristiana y Satanás logró meter hechicería y rebelión, porque mira, seamos sinceros, cuando usted estaba en la iglesia tradicional, ¿cuánto de lo que le decían usted cumplía? O sea, usted fue bautizado, pertenecía a una institución y encima de eso era rebelde a una institución que ni siquiera traía el Espíritu de Dios. Y lógicamente lograban moverlo. Y su hijo nace, bautícenlo. Estaban sellando. Pertenece a nosotros. Es una diferencia agarrar una vaquita y ¡pi! Lo estaban sellando, usted pertenece a nosotros. Y después tenía que hacer otro rito y después otro rito. Que tú le preguntas a la mayoría de la gente, ¿qué fue lo que hicimos? Ninguno tiene explicación. Seguíamos como autómatas. Seguíamos como... Tú le explicas a la gente que más pelea, y yo los reto a que me llamen y me expliquen por qué, en qué es lo que crees. Y si estás siendo, ¿estás bajo un espíritu de hechicería o es el Espíritu Santo? ¿Sabes cómo sé que mucha gente en nuestra familia sabe muy bien en el fondo de su corazón? Porque tu conciencia te lo dice. Cuando tienen problemas graves, nos llaman a nosotros los cristianos para que oremos. Pero como tú no es que tú perteneces a la iglesia madre, ¿por qué no acudes a tu sacerdote cuando alguien se manifiesta? ¿Por qué no le pides aquí a la fulanita de tal que tiene una cadena de oración? Porque saben muy bien que no va a funcionar. Y saben muy bien que dentro del mundo cristiano, no porque seamos mejor, hay una sola iglesia que se llama el cuerpo de Cristo, dividido en miles y miles y miles de iglesias. ¿Qué está diciendo, pastor? No existe una iglesia madre, existe una iglesia, ¿cómo te puedo explicar? Como el cuerpo de Cristo. Lo demás son iglesias pequeñas que se fueron. Nosotros no somos la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo si predicamos una sana doctrina. ¿Cuántos me están entendiendo? El interés de Dios no es controlarte,
El interés de Dios es bendecirte con el milagro más grande que se llama la salvación. Si tenían tanto interés en mi salvación, ¿por qué no me iban a buscar cuando yo estaba borracho con mis amigos, metiéndome droga y sabe Dios qué más? Si tenían interés, es mentira. Eso es falso. Nunca hubo un interés. ¿Sabes en qué había interés? En que ahorita hayan pegados en las paredes. Nosotros entregamos una iglesia para darle de comer a la gente. Y no porque somos buenos, porque eso fue lo que Dios me indicó hacer. Ellos no van a ser capaces de vender un pedacito de oro de las riquezas que están pegadas en las paredes para darle de comer a esa gente que está afuera, porque las reliquias de la iglesia no se tocan. Tenga cuidado. Estoy segurísimo. Dije, ¿cómo es que mi familia no vio eso? Estaban hechizados. Es que lo conocen la escritura. Por eso conoceréis la verdad. De verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Sabes cuándo yo he empezado a leer este libro? Cuando tenía 23, 24 años. Hice todos los rituales habidos y por haber. Ni siquiera estaba de acuerdo. Mis padres no me pudieron bautizar a mí cuando era niño. Y qué bueno. Tuvieron que amarrar y bautizarme como a los 18 por ahí. Porque si me hubiesen preguntado a mí, yo hubiese preguntado, ay, ¿y esto qué es? ¿Dónde dice eso? Mis padres no lo sabían. Ellos simplemente estaban siguiendo a alguien. Y no dice la Biblia que poner su confianza en los hombres es una maldición. No es que le vayas a preguntar a alguien, pero es que no tenían respuestas tampoco. Eran tan esclavos como nosotros. Estaban tan hechizados como nosotros. Ahora tú estás en el camino de Jesús. Este es el camino, nadie más. Y hoy tienes que pensar, ¿a mí me hechiza mi iglesia o yo traigo hechicería? ¿Me hechiza el pastor o yo soy el que traigo la hechicería con mi rebelión? Y sí, lo que pasó te golpeó. Muchos necesitamos ser libres. Un día estaba en el Perú, la muchacha le había puesto flores, velas a algo, y mi hermana la trajo. Y los ritos de la iglesia tradicional, para echarle la culpa a los brujos, no señor, estos eran ritos de una iglesia dentro de una iglesia donde la gente iba a poner velas. Esa mujer tuvimos que ministrarle liberación porque por los ritos que ella hizo por ignorancia, por eso el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, gracias a Dios vino a Cristo. Muchos de los ritos y los ritos que tú hiciste y lo que hicieron tus padres y las cosas que te dieron eran hechicería disfrazada y no lo sabías. Vamos a leer otra vez Biblia del Jubileo 2000. Porque la rebelión es pecado de hechicería e iniquidad e idolatría es quebrantar la palabra de Dios. Mira, acá hay una versión que se llama PDT. Escríbelo nada más, no lo voy a explicar ahora, la versión bíblica. Mira lo que dice. Negarse a obedecerlo, a Dios, es tan malo como la brujería. Ser tercos, di conmigo, tercos. Tercos. Tengo una segunda pregunta para ti, iglesia. Te pregunté si eras rebelde, algunos me contestaron. Te pedí que hicieras una lista de cosas en las que sos rebelde, solamente dos vinieron. Te pregunté, ahora te quiero preguntar si eres terco. Te voy a decir por qué. La semana pasada hablamos de idolatría y tú dices, yo no le pongo velas a los ídolos. Yo no, sí, pero mira lo que dice la Biblia. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia, no la que dice Dios, no la que dice a través del pastor, defendiendo la Biblia, yo no la escribí. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. ¿Por qué es como el pecado de adorar ídolos? Te voy a decir por qué. Porque estás idolatrando a ti mismo. Ser sabio en tu propio entendimiento es yo soy mi propio ídolo. No me interesa lo que Dios tenga que decir, aunque lo tenga diciendo el pastor. Te lo voy a volver a leer.
versión PDT. Negarse a obedecerlo a él es tan malo como la brujería. Ah, pastor, yo la dejé de ir a los brujos. No, señor, te niegas a obedecerlo. Pastor, te decía, necesitas venir a la iglesia. No, no, no lo voy a hacer. Y necesitas venir a tiempo. No lo voy a hacer. Yo conozco las raciones, conozco los corazones, puedo discernir las cosas. Soy pastor, Dios me llamó para eso. Casualidad, por si acaso, este tema tocaba hoy, no lo escogí yo. Hello. Estoy segurísimo que Dios te quiere hablar. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Cambia eso. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso ahora se niega a Él a aceptarte como ministro de adoración. Tú te niegas a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como hijo, hijo de Dios. Una de las cosas que me llamó la atención a mí es cuando veía los videos de que Dios habla y se ha llevado gente al infierno para que vean en su amor. Mira, en el Antiguo Testamento necesitabas tres testigos para dar algo como que era veraz. Hoy, a través de YouTube, vas a ver una y otra vez de gente que dijo, Jesús, vi a Jesús, me llevó al infierno, me mostró esto. Aparte que no necesitas ver los videos, en la Biblia te lo dice también, ahí está el rico, está en el infierno. Pero Dios en su misericordia nos ha puesto todas las Biblias, en todas las versiones, en tu teléfono tienes toda la información que necesitas para conocer a Jesús. Aún así, la rebeldía en nosotros. No, no, ¿con la Biblia? No. No la voy a leer. Si el pastor me la quiere enseñar, no, no voy a entrar. Y si la pastora me lo quiere enseñar, yo veo a mi esposa, me da hasta vergüenza, te digo, me da vergüenza ajena, que mi esposa tiene que ir semana tras semana y dividir un verso bíblico tan simple en tres para que los nenes se lo aprendan. Mejor dicho, los nenes y las nenas rebeldes se tengan que aprender un simple verso bíblico en tres semanas. Ay, porque no tuve tiempo. Y encima metimos, y eso es otro problema, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Di la verdad, no tengo hambre de Dios, estoy enfermo, no me interesa aprender, y mucho menos seguir a la esposa del pastor. Di la verdad. Por mentirnos a nosotros mismos, nos vamos a perder. Dios quiere que tú, no solamente el pastor y la iglesia, seamos cartas abiertas. Es mejor que vengas y me digas, pastor, tengo esto. Yo lo voy a discernir igual, hermano. Yo sé quién es rebelde en esta iglesia. Pero Dios tiene su manera de orar. Siempre supe quién era rebelde en la iglesia. Y bien simple, yo digo, ese callito por aquí, ese es trabajo pastoral. Mira a Tilly y Joshua, observa lo que hace. Pero los religiosos, observa cuando Tilly y Joshua está ministrando, ¿sabes lo que está haciendo? ¿Tú has visto a los hindúes? Cuando viene una serpiente para ver si está viva o muerta, ¿sabes lo que le hacen? Y la otra. Los pastores hacemos lo mismo en las iglesias. Se crean situaciones que Dios crea en las iglesias y el pastor hace lo mismo. A mí no me interesa lo que usted tenga que decir. ¿Desde cuándo? Hace como 30 años. ¿Y qué haces aquí? Haciéndome perder el tiempo. Pierde tuyo. Yo soy pastor de ovejas, no de cabras. Por eso fui a cada familia y fui diciéndole, yo quiero saber dónde estoy parado como pastor. Muy pocos pastores se van a atrever eso, porque la mitad de la iglesia se va a ir. Pero yo prefiero que la mitad de la iglesia se vaya y que quede el oro, el remanente de oro trabajado todos estos años en esas piedras, a que se quede una iglesia grande y llena de rebeldes. Y eso no era la iglesia tradicional donde tú ibas. No se estaba rebelando contra un sacerdote, se estaba rebelando contra la palabra de Dios que ni siquiera sabían. Encima estaban siendo engañados.
la iglesia, y claro, eso tenía una razón de ser. Jesús sabía que él iba a venir por un pueblo. Si yo te invito a comer comida peruana y te invito el ceviche más feo, cuando todo el mundo dice que es bien rico y lo cocino yo porque yo no sé hacer ceviche, y te digo ese ceviche peruano y tú lo comes y dices, sí, por buena gente me va a decir, está rico. Eso quiere decir que si, y después te llevo al Perú y te llevo a comer a la mejor cevichería que conozco, y tú dices, pero eso no era igual a lo que... Por eso Satanás siempre se pone primero, para darte un sabor de Dios que no lo era. Entonces cuando vienes a Cristo y te pasa lo que me pasó a mí y a mi familia, entonces empezaste a saborizar a un Cristo vivo. Cuando te había presentado un Cristo agrio, que no tenía tiempo para ti. Pero cuando yo vi un Cristo que se acercaba a mi cama cuando estaba orando, cuando cerraba la puerta de mi casa y Él venía y me visitaba, cuando me encerraba en los cuartos allá en el aeropuerto porque yo tenía la llave y empezaba a buscar mi tiempo a solas y Él descendía, empecé a conocer que hay un Cristo vivo y un Espíritu Santo vivo. No te quedes con la amargura y la basura que te vendieron, porque ese no es el Cristo vivo. Y hoy quieres respuestas en ese Cristo agrio que nunca existió. Y es muy simple. Le preguntaron a Jesús, ¿cómo vamos a saber quiénes son? Hazte esa pregunta. Y Jesús le contestó, por sus frutos los conoceréis. Para los que me conocen, tengo casi 30 años, con ustedes menos, parados aquí en púlpito, predicando el Evangelio, y no por dinero. Para los que me conocen, si no es por dinero, ¿por qué lo estamos haciendo? Exacto, por amor a Dios, por lo siguiente, por amor a ti, porque soy el más amador. Y no, yo te dije que Dios me está perfeccionando a mí también. ¿Y a ti? Pues tú ya me amas, enséñame entonces a amar. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia, di conmigo, no debo. No debo. Ser sabio, sabio en mi propio, entendimiento. 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 ¿Qué significa eso? Sí, el pastor ha dicho que lleguemos temprano, pero yo le voy a dar la contra. Eso es ser sabio, su propio entendimiento y rebelde encima. El pastor ha dicho tal cosa, pero yo pienso, eso es ser sabio, su propio entendimiento y por mi siguiente rebelde. Si el pastor aceptaría todas las excusas de todas las personas, eso es lo que es la diferencia entre un pastor y una oveja. El pastor está ahí para mover las ovejas. Yo empiezo a hablar aquí de llegar temprano el día viernes, que mi esposa tiene la enseñanza, me dice, todo el mundo está entrando temprano. ¿Por qué? Porque necesita la mano pastoral. Ahora, ¿quién no necesita la mano pastoral? El rebelde cabra. A mí me interesa saber quién es rebelde cabra. ¿Sabes por qué? Porque son aquellos que cuando te volteas, te van a venir a golpear. ¿Cuántos entienden eso? Y tú puedes decirle, pero si yo pasé madrugadas contigo, si yo tuve que ministrar demonios y ponerme frente a ti, pudiendo contaminarme, si no era por plata, ¿por qué lo estamos haciendo? Queríamos que sea libre. Y, pero si yo estuve ahí parado por ti, bueno, yo trabajo para Dios realmente. Yo realmente amo a las ovejas, quiero que la gente crezca. Si ya no crecen es porque ellos mismos se ponen a la puerta de la iglesia, no está cerrada para nadie, está abierta de salida y de entrada. ¿Por qué me interesa? Porque si es cabra, es necesario que se dé cuenta que es cabra. Porque si no se da cuenta que es cabra, se va a perder porque piensa que es oveja. El otro día vi en YouTube
un chanchito que pensaba que era perro. Y después una cacatúa que cada vez también veía a su dueño por la ventana, pensaba que era perro y gato. Entonces cuando venía su dueño, se paraba y caminaba como un perro y decía, ¡miau, miau! Pero era una cacatúa. En el pueblo de Dios es necesario que tú sepas, no el pastor, el pastor sabe. Porque mientras vida hay esperanza, es importante que tú sepas qué es lo que eres. Si eres cabra, verán, pastor, pastor, yo tengo malos sentimientos. Yo tengo un feo corazón. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sí, quiero que entiendas cuál es el problema con la rebelión. La rebelión es lo opuesto al orden. Lo único que te trae la presencia de Dios a tu vida es la obediencia. Porque la rebelión lo único que trae son espíritus inmundos a tu vida. Después no me digas, ay pastor, yo no quiero ir a la iglesia, pero a veces tengo unos sentimientos raros y me siento hacer esto y ver pornografía. Y, pero claro, si estás en rebeldía. Ay pastor, pero yo a veces doy cuenta, yo sé que no voy a la iglesia porque es algo que me molesta. Si hay algo que le molesta, venga al pastor, usted necesita ser libre. Yo veo personas que entran a la iglesia y salen corriendo. ¿Por qué salen corriendo? ¿Cuál es el problema? Todavía ni siquiera los has tocado, ni siquiera les has dicho nada. ¿Por qué se van corriendo? Porque el enemigo lo hace. ¿No recuerdas lo que vimos aquí? Yo vi gente tirada de los pelos, tirándola para la puerta. Y cuando ya salieron del trance ese, me dijeron, no, había algo que quería, me quería llevar a la pista, me querían llevar para afuera, fuera de la iglesia. Porque la impiedad corre de la presencia de Dios. El impío corre sin que nadie lo persiga. No dice tu palabra. Ahora, si usted siente eso, pelee contra eso. Diga, pastor, yo tengo malos sentimientos, tengo malos pensamientos. Yo, la verdad, me es un problema someterme. Y ya se arregló el problema. No, usted tiene que pelear. Dale, la mano que está al lado tuyo, dile, tú tienes que pelear. ¿Qué dice la Biblia acerca de la rebeldía? Vamos al Salmo 107:11. Quiero que entiendas que esto no es un problemita. Si tú permites, en mi casa no va a haber rebeldía. Yo la voy a pelear. Gracias a Dios, mi esposa y yo hemos peleado juntos. Lo único que tenemos en común, Paolo. Y Paolo ha crecido no siendo un rebelde. Y si yo le vería rebeldía, yo lo voy a poner en su lugar y él me conoce. Decir, no, pare un segundo. Yo ya soy mayor de edad. Bueno, cuando sus hijos crezcan, no los eche de su casa, hermano, mírenme bien. No los eche. Eso es una mentira del diablo para que sus hijos caigan del avión antes de tiempo y sean destruidos. Hermano, la única razón para la que un hijo y una hija tienen que salir de su casa es porque se va a casar. Y si no, va a ser saeta de la aljaba de papá y mamá. Nos va a ayudar. Nos vamos a crecer juntos. No sea tonto. No sé si me está entendiendo. Ahora, si mi hijo empieza a traer mujeres a mi casa, un momentito, ahí lo voy a parar y ni el calzoncillo se va a llevar. Quizá una sombrilla, sí. Yo no me creo que lea su Biblia. Ay, pobrecito. Pobrecito, pobrecito los que están en el infierno. Otro dice, ah, padre, la iglesia está muy lejos, pastor. Más lejos está el cielo. Por cuanto fueron rebeldes, Salmo 107, 11 y 12, a la palabra del Señor. ¿A qué fueron rebeldes? Al pastor, ¿verdad? Si el pastor te está hablando la palabra de Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras contra el pastor y traer todas las excusas que tú quieras contra el pastor, pero está siendo rebelde a la palabra de Dios. Y mira lo que dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Por qué es un problema? Dios te está dando consejo para poder sanar aquello que fue dañado por la rebeldía de tus generaciones anteriores y tú no lo quieres tomar. Dice, y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con trabajo sus corazones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Gente que yo veo que está preocupada,
que no tiene la paz de Dios es porque no hace la voluntad de Dios. Hay trabajo en sus corazones, todo pasa una cosita, ¡wow! Gran cosa, aunque a veces parece gente de Dios. Había gente que yo tenía que decirle, pero usted no era cristiano, ¿dónde está la paz que Dios le dio? Entran en pánico en las cosas más sencillas. Mi paz les dejo y mi paz les doy. Paz, tranquilidad. Yo no entro en pánico, se puede caer el edificio, a mí no me va a dar pánico. Porque yo sé que todo lo que hace Dios lo hace por una razón. Y que no hay cosas que yo no voy a poder cambiar. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué entras en pánico entonces? Quizá porque hay rebeldía, quizá porque aborreces el consejo. ¿Cómo sé que la mayoría de mucha gente aquí aborrece el consejo de Dios? Porque nunca acuden a su pastor. Después me puse a pensar, bueno, ¿por qué no acuden? A veces cuando quieren llamar, llaman a mi esposa. Bueno, eso es mi indicativo también de que hay problemas con la imagen paterna. Porque si, y no es culpa del pastor, y eso quiero que entiendas, sorry, yo no estaba ahí, yo no fui el que te latigó, yo no fui el que te pateó, yo no fui el que te dejó a tu mamá. Yo solo soy pastor de esta iglesia y Dios me puso aquí con el propósito de que yo te pueda ayudar. Y yo sé que pasaste muchas cosas, y lo siento mucho, pero... Algunos cuando no quieren que saber que yo mando, nunca hablan con mi esposa, pero le mandan mensaje a mi esposa, ay, pastor, que no voy a ir a la iglesia. No. Hermano, yo no estoy aquí para matarlo a usted, estoy aquí para traerle un mensaje. Bien simple. Yo le traigo el mensaje, usted lo cumple, igual entra al reino de los cielos. Yo le traigo un mensaje, usted lo responde, haga lo que quiera, hace pataletas, pone rebelde. Igual no entra al reino de los cielos. Sí. No solo aquel que me diga, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso no lo escribí yo, lo escribió Jesús. No todo aquel que me diga Señor, Señor. Usted se va a encontrar, no sabe si mañana va a estar vivo aquí, de pronto se va a encontrar ahí y va a estar, adórame. Espérame, sí, ¿por qué? Señor, Señor. A lo mejor vas a ver a Jesús caminando por ahí. Pero hay una gran reja. Una tremenda puerta. Y tú decís, Señor, aquí estoy, ¿no te acuerdas, Chuiva? A veces sí, a veces no. A tu prayer house. ¿No te acuerdas, Señor? Yo ayudaba, yo diezmaba. Yo ofrendaba. A veces sí, a veces no. Es el a veces sí, a veces no el problema. Te van a decir, lo siento mucho. Ya lo habíamos escrito, no fue el pastor que lo escribió, aunque a él lo acribillaste, lo escribió Dios. No todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero el hermano que está al lado tuyo, dile, te conviene venir a la iglesia. Porque aunque no tengas ganas de leer la Biblia, el pastor te la va a leer. Y esa es la razón por la que Dios creó la iglesia. Porque sabía muy bien que tú durante la semana no ibas ni a abrir tu Biblia. Si no quieres decir amén, diga caimán, pero diga algo. ¿Entiendes por qué vienes a la iglesia? Dios sabe. Es un Dios de misericordia. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará. Dios te va a castigar. No. Ahí dice, tu maldad te castigará. ¿Por qué? Porque la rebeldía trae espíritus inmundos. ¿Y qué hacen los espíritus inmundos? Son verdugos. Los demonios son verdugos. Mira tu vida. Mira la enfermedad que tienes, que Dios quiere que ya sanó en la cruz y no la puedes entregar. Te verdurea todos los días. Por eso es tu maldad. ¿Qué es maldad? Es hacer contrario a la voluntad de Dios. Te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues. Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios. Y faltar mi temor
en ti. Dí conmigo, temor. Temor. Dí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Ayúdame. Ayúdame. A tener temor reverente en ti. Dice el Señor Ernesto Vidal, no dice eso. Dice el Señor Dios de los ejércitos. Ahí está hablando de eso. ¿Quieres enojarte conmigo? Coge. ¿Quieres tirar algo? Dispárame si quieres. Pero eso escribió Dios. Por amor a Dios te digo, te conviene hacer la voluntad de Dios. En cuanto a la persona, Levítico 26, que vaya a los mediums, ahora los que salen en la televisión, la gente llora, sí, mi mamá está ahí, mi abuelita, mi perrita la Fifi, sí, sí. En cuanto a las personas que vayan a los mediums y a los espiritistas para prostituirse con ellos, di conmigo, para prostituirse. Cuando fuiste un medium para que te diera las manos o un espiritista, lo que estaba haciendo mi tío, no solamente se prostituyó él, sino prostituyó toda su casa y a su hija también, y se le metió un espíritu. ¿Qué espíritu se te debe meter a ti? ¿Cómo se llama el espíritu que se te debe meter a ti? Espíritu Santo. Se llama el Espíritu Santo. Debes estar lleno del Espíritu Santo. Para que cuando los teólogos me dicen, ¿qué dijo? Lleno es porque se metió. Estar lleno del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo se metió. ¿Sí o no? Amén. Para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona. Sandra, si Dios te empieza a medir, tú vas a los lujos, Dios hace eso. Acercaos a mí, yo me acercaré a ustedes. Vas a buscar, busca el rostro de Dios. Ahora Dios hace todo lo contrario. Si no quiero saber nada contigo. Hoy vamos a pedir perdón porque no sabemos. Y la cortaré de entre su pueblo. La gente que viene con problemas de hechicería aquí, que no entiende lo que estoy explicando, van a salir corriendo. Aquí ya estuvieron gente, practicaba hechicería. Repitiéndome, ahí estaban tirados, la Santa Muerte. Okay, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿No lees bien lo que dice ahí? Mientras hay vida y esperanza, pero es muy posible que Dios los corte incluso del pueblo de Dios. Y entonces vas a ver esa gente, lo que estaba diciendo, que Dios los lleva al infierno y ven un montón de cristianos. Ese era cristiano, ese era líder de alabanza, ese era pastor, ese era. ¿Por qué? Porque el que más se tiene que cuidar eres tú. Esto no es salvo siempre salvo, eso no es así. Usted tiene que cuidar su salvación, usted tiene que cuidarse de no ser rebelde. Usted tiene que cuidarse de no practicar y traer hechicería a la iglesia. ¿Ok? Y voy a leer cosas rapiditas. Éxodo 22:18. La hechicera no dejarás que viva. En el Antiguo Testamento mataban a los hechiceros. Había que matar a alguien entero, entonces ¿qué? No. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pero Dios quiere que seas libre de la rebeldía. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consulten ensuciándoos con ellos. Y conmigo, no me debo ensuciar con la hechicería. Yo, el Señor, tu Dios, ahí está hablando Dios, el pastor. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Deuteronomio 18:9-12. Cuando hubieras entrado en la tierra del Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquella gente. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija en fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni en que pregunte a Pitón. Pitón es un espíritu, se llama espíritu pitónico, espíritu de adivinación. Pablo se encontró con una mujer que le hacía mucho dinero a su amo, hasta que Pablo dijo, espíritu fuera de la mujer ya no podía adivinar.
aquí no pasó lo mismo. Vino gente, le dije, ¿cómo se llama tu espíritu guía? Se llama espíritu de poder, mira qué fanfarrón. Espíritu de poder fue lo que te tocó cuando entraba por esa puerta, le dije a la bruja. Y ahí quedó. Lo vimos. Le pregunté, ¿y qué haces? ¿Cómo te llamas? Me llamo fulanita de tal, yo practico brujería, mi papá y mi mamá eran brujos, mi amiga y yo, tres amigas practicábamos brujería, una se suicidó, la otra está en el hospital psiquiátrico, ¿y tú quieres ser la tercera? Le dije. Le dijo, no, por eso estoy aquí, entonces ríndete a Jesús. No lo quiso hacer, y vimos todo lo que vimos. Cayó aquí al frente, el Espíritu Santo cayó encima y su espíritu guía se volcó contra ella y la estaba asfixiando. Lo tengo hasta en video. Es el video que usé para enseñarle a mi padre que había un infierno y que había gente que el diablo usaba. Y eso no pasó en el tiempo bíblico, ese pasó en el tiempo de esta iglesia. Por eso he decidido hablar y contar estas cosas que nadie lo supo. Como nadie sabe lo que estamos haciendo trabajando en 3, 4, 5 ciudades diferentes, en 3 diferentes países. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque así la gente va a decir, vamos a apoyar a esa gente, vamos a ayudarlo, no solamente nosotros. Por eso queremos hacer un video. Pero lo que más me cuesta es tener que decirle a los hermanos, hágalo de esta manera. Pasan 2, 3 semanas y estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque hay tanta rebeldía que la gente no se puede someter a las cosas que tú le pides como son. Pero en su trabajo sí. ¿Por qué? Porque les pagas. Si ese es el problema, y has estado sirviendo a Dios, no te preocupes por la paga. Cuando yo vaya arriba, voy a ser recompensado por Dios. Amén. Tienes que entender eso. La gente dice, ¿cuándo me suelta? ¿Y? ¿Qué tenía que soltar? ¿Qué hace para Dios? Te están empujándolo para que hagan las cosas. Es una vergüenza, discúlpame. Es una vergüenza. Y eso, esos son los pocos que por lo menos tienen la valentía de decir, pastor, yo quiero ayudar. Y gracias por ellos. Imagínate cómo estará el resto, que están sentados, solamente vienen a calentar vaca. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Usted no cree que hay trabajo que hacer? Las personas me siguen llamando a mí cuando tienen que llamar a los supervisores. Dígale, mira, ya te dijo el pastor bien claro, pero llames a él. Si estás entendiendo el trabajo que estamos haciendo, yo voy a hacer crecer. Nos estamos invirtiendo a diferentes países y vamos a seguirlo haciendo. Eso fue lo que Dios nos mandó a hacer. Y yo no puedo hacer mi trabajo y el tuyo y venir a tener que limpiar la iglesia, aunque me atrevo a hacerlo, no es ningún problema. No es un tema de que yo soy más que tú, sino que tengo que enfocarme en lo que estoy haciendo, que obviamente no lo sabes. Pero yo se lo voy a ir diciendo para que lo vean. Y necesito que cada persona esté en una posición específica haciendo su trabajo como para el Señor. Esas personas ya fueron escogidas sabiendo y creyendo que ellos pueden sacudirse de una rebeldía y poder servir a Dios. Aunque todo esté mal, yo lo voy a hacer bien. Porque lo hago como para el Señor. La Biblia no dice que trabajes para el pastor, el panzón de tu pastor. La Biblia dice que trabajes como para el Señor. Pero al mismo tiempo te vas a someter a ese pastor, porque en el momento que empiezas a hacer la voluntad de Dios, automáticamente estás sometiéndote al pastorado de una iglesia, al liderazgo, como tus hijos en tu hogar, es lo mismo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Ni quien le pregunte a Pitón, ay, esa hermana tiene dones. Tenga cuidado, hermano. Ni a mago, ni quien pregunte a los muertos. Ay, pastor, cuando yo era chiquito, me fui a la iglesia de los mormones y ahí nos bautizaban por los muertos. Pero eso es una práctica contraria a Dios. Porque es abominación al Señor. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones al Señor, Dios las echó de delante de él, a esa persona. ¿Okay? ¿Qué debo hacer para no estar en rebeldía? Va conmigo rapidito, 1 Pedro 5:5, ya casi termino. Rapidito te lo leo. ¿Qué debo hacer? 1
Hay una sola palabra: sujétense, sométanse, hijos, su papá, su mamá. Iglesia, sus líderes, sus pastores. Asimismo, ustedes los jóvenes estén sujetos a los mayores. Estén sujetos a los mayores. No se enoje cuando yo llame a su hijo para que limpie la... Porque lo voy a hacer, le quiero enseñar a servir. Jesús vino a servir, usted y yo venimos aquí a servir, no se lo sirva. Pero si necesita que lo sirva, lo vamos a servir. Están sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Le da gracia al que es humilde. Si se humillare mi pueblo, si se humilla mi pueblo, humilde, si se humilla mi pueblo. Salvo que tu concepto de humillación es que alguien te ponga el pie en la cabeza, no estoy hablando de eso. Tú mismo, pastor, ¿cómo lo harías con tu papá? Si tu papá te tiene que agarrar a correazos para que te, o tu mamá te tiene que agarrar a correazos para que tú te sometas, porque tienes rebeldía. Yo no tengo que agarrar, nunca tuve que agarrar a correazos a mí. Nunca tuve que hacerlo. Es conmigo, Juan 14. Esto lo escribió Jesús. ¿Qué debo hacer? Someterme a la autoridad de mi colegio, a la autoridad de mi universidad, a la autoridad de mi iglesia, a la autoridad de mi hogar. Si esto te molesta, si estas palabras te retumban, es porque está habiendo una respuesta de ese espíritu. Ay, siempre hablando. Ay, ay. Ese no es el Espíritu Santo, hermano. Jesús dijo, Juan 14, 23 y 24, el que me ama, ¿cuántos aman a Jesús? ¿Seguro? Mi palabra guardará. Si ahorita te digo que te levantes y no has leído la Biblia esta semana y acabas de decir, sí, yo amo a Jesús, estás mintiendo. No lo voy a hacer porque Dios no te quiere avergonzar. Pero sí, analízalo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo te digo, yo no le escribí, le escribió Dios. Jesús dice, el Padre que me envió escribió esta palabra. Marque eso. ¿Usted ama a Dios? Bueno, lo ama. Bueno, empiece a hacerlo. ¿Ok? Obstinación es el estado de ánimo que se caracteriza por la terquedad. Digo, mi terquedad, tozudez. Para comprender o entender determinadas cuestiones o puntos de vista diferentes a los propios. Diga conmigo, pastor. Diga conmigo, pastor. Pastor. Yo voy a trabajar en mí para no ser terco. Terco. Voy a dejar con esto. Mira, escúcheme bien, preste atención. Porque estamos viendo la serie entendiendo por qué no el pecado. ¿Por qué no el pecado de hechicería en este caso? Mira, si empezamos a mezclar ciertos ingredientes y bebidas, como hacen los grupos, ¿no? Empezamos a agarrar hierbas que ellos usan. Si empezamos a agarrar velas de diferentes colores y las arreglamos de cierta manera, de cierta configuración, si me compro una bolita de cristal y la miro, empiezo a mirarla fijamente, o si me siento en mi cama como hacía yo en mi ignorancia cuando practicaba meditación y me ponía en posición de loto y empezaba a llamar al mantra que me dieron, que
salió siendo el nombre de un espíritu inmundo, dicho sea de paso, cuando me ministraron, eso no te conté la vez pasada. Si leemos las estrellas o los naipes del tarot o el mantra, sí, tenemos conocimientos secretos. El pastor no sabe eso. Si dibujamos ciertos símbolos, yo lo vi en un muchacho que llegó y tuvo que ser libre, se quedó dibujando toda la noche. Escúchame bien esto. Las fuerzas espirituales entrarán en juego. El mismo culto que nosotros hacemos aquí llamando a Dios, y vas a ver que los hechiceros llaman y usan el nombre de Dios y de cosas de Dios, y después de Yemayé y después de todo mezclado, es una mezcla, no es Dios. Dios es santo. Lo que vamos a hacer, la razón por la que no debe acudir a la hechicería, aunque sea rápido, los hechiceros sanan, los hechiceros libertan, los hechiceros te pueden traer a tu papá, a tu mamá, pueden hacer hasta cosas increíbles. La Biblia ya lo decía, hay poder en ambos lados, no te puedes fiar tampoco, es por los frutos. Pero si tú acudes a eso, también el mundo espiritual se va a soltar. Si es el de Dios, no va a ser ningún problema, porque la paz de Dios va a estar sobre ti. Van a empezar a haber cambios en tu vida. Vas a querer más de Dios. Pero si es del lado de la hechicería, se va a soltar el infierno mismo. Y te vas a dar cuenta por la manera que tú estás llevando tu vida. Tus relaciones se rompen. Tus hijos no quieren saber nada contigo, se van de la casa. Cuando un hombre y una mujer se van de su hogar, yo digo, no lo hagan. Yo como pastor le digo, salvo que haya habido adulterio, salvo que se haya roto el pacto, le digo, no lo haga. ¿Por qué? Porque he visto que hombres y mujeres dejan sus hogares y se abre el infierno para ellos. Mucho sufrimiento. Y aún así he visto gente que no comprende. Me acuerdo, fui a ver a una mujer en un hospital. Y le dije, no hagas esto. Le leí hasta un verso bíblico. Van a sufrir tus finanzas, van a sufrir enfermedad. Y obviamente lo tuve que ir a ver a un hospital porque se estaba cumpliendo lo que le había dicho. Dios es un Dios de orden. La hechicería no es otra cosa que un desorden. ¿Estamos entendiendo? Amén. Principio del ocultismo: llevar a cabo actos que desafían la ley de Dios y todas las leyes del país en la que encontramos. En el satanismo, cuando más desobediente eres, más poder adquieres. Pero en Dios, cuanto más buscas a Dios en obediencia, más poder vas a tener. ¿Por qué se desata el infierno? Porque le estamos dando legalidad al mundo espiritual que no lo conoces. ¿Okay? En la Biblia satánica, ¿cuántos saben que hay una Biblia satánica? Primer mandamiento de la Biblia satánica: harás lo que tú quieras. Para los que sabían que existe una Biblia satánica, fue escrita por Antoine Lavey, que ya murió. En Dios es diferente. No puedes hacer lo que tú quieres. Tienes que hacer su voluntad. ¿Okay? Dios es atraído por los que hacen su voluntad. Los espíritus inmundos son atraídos a la gente que es rebelde. Usted escoja, póngase de pie.